Manu Morlanes, bienvenida fuera del juego. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien aquí. Como tú dices, acabo de comer, de, de tratarme un poco y nada, voy a pasar un rato bueno con vosotros. Ahí, ahí. No nos ha dado la vida, Manu, para hacer un vídeo que está muy guapo que solemos hacer. Pero, pero bueno igual lo hacemos un día de estos no a Oscar sí. Valentín también nos falta hacerle uno sí, bueno, de presentación esto, y tal nah, esto Manu perdono, ya perdono. sabes las cosas de prensa cómo van de, de un día para otro eh, nos han dicho que eras tú pero nosotros encantados porque porque bueno ya te estábamos diciendo eh, Javier es de Villarreal no sé si le yo conoces sé, sé. y yo soy sí, sí, de Zaragoza sí, o sea Qué que grande, grande. Yo digo, a mí me sonaba que Manu en su día compartió un vídeo nuestro pero ya no estoy seguro ya no estoy seguro, el de la final, el de la final de, de Dansk. Puede ser, seguramente. Me Buena gente. Te, te, vale. si, te mentiría si, si te digo que sí o que no, porque no me acuerdo. Yo ahí lo tengo todo controlado. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya, última semanita, supongo, Manu, que con ganas ya de, de vacaciones, ¿eh? De descansar un poco. Que no nos escuche nadie, pero sí, con ganas ya de de acabar, es verdad que nos queda un partido y que lo vamos a afrontar como, como lo hemos hecho el resto, pero, pero sí que, que al final cuando llegas a estas alturas de temporada, pues, pues uno tiene ganas ya de acabar y desconectar. Manu, no estás en mal sitio, ¿no?, para, para esas vacaciones, ¿Cómo? porque ya, bueno, esta semanita que vosotros estéis más relajados, pues ni tan mal vivir en Mallorca. No, pero parece que, uno el, el, el tiempo se ha puesto de acuerdo para para arruinarnos estas últimas semanas y llevamos unas semanas que no hemos visto casi el sol solo la lluvia yo creo que casi toda España no pero pero sí que como tú dices que es un sitio Mallorca para aprovechar pues pues estoy aprovechándolo poco en ese sentido no quiero no quiero ser yo Manuel que lo diga pero también te digo si sí, tiene que, que pegar el tiempo mal que sea ahora, ¿no? Sí. Y que, y que el buen tiempo venga eh, cuando acabe es la verdad. temporada. Ya estando salvados, ahora ya puede nevar si quieres. Lo importante es que es cuando verdad. acabe la temporada, Baru, Mallorca ya esté, con solecito. Es verdad, eso es verdad. Sí, claro, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que en verano aprovechamos... A irnos y, sí. y bueno pasaré poco tiempo aquí en Mallorca pero pero bueno algo algo aprovecharé y seguro que si no a la vuelta en pretemporada pues pues también podré disfrutar que en las en las vacaciones Manu dónde las tienes pensadas a Zaragoza no irás no entiendo bueno no, no. irás a ver a Zaragoza. la familia pero Zaragoza en verano pega eh. gran ciudad Eso. pero pega nada, en verano nada, nada. Nada, voy a... no pues eh, tengo un par de viajes programados eh... Y nada, también aprovecharé a estar a estar con la familia eh, en casa, ya te digo, es un mesecito porque la pretemporada del año que bueno de la pretemporada que viene empezaremos empezaremos pronto. Así que también un poco sobre, sobre la marcha, pero sobre todo tratar de desconectar. mano eh, Manu, te iba a preguntar, porque, bueno, empezaremos con, con lo más reciente, ¿no? Con además eh, una buena etapa que estás viviendo. A ti venir, bueno, ir al Mallorca casi que. que... Podríamos decir que te ha cambiado por lo menos tu vida profesional, ¿no? Eh, no sé cómo te sientes allí, pero desde fuera, joder, se te ve feliz. Sí, estoy contento. Es verdad que, bueno, el que ha seguido un poco mi etapa aquí sabe que, que fueron unos meses al principio un poco complicados porque, mm. bueno, venía de, un, de un, club, un club importante, al final tenía tres, tres años más de contrato ahí en Villarreal. Mm. Tú sabes bien cómo es ese club desde dentro, que es un club… Al final en el que uno está, uno está encantado. Yo tomé la decisión y bastante contento de y confiado de, de venir aquí. Y bueno, cuando llegues verá que está unos meses sin jugar, unos meses complicados. Pero pero bueno, de hace dos meses he empezado a tener más protagonismo en el equipo, a jugar más. Y al final pues pues cuando uno lo hace lo que más le gusta pues pues va sumado también a, a unido a la felicidad. Los jugones los jugones al final encuentran, sí. encuentran su sitio. Además, ahora, Irene, tengo a Manu. ¿eh? Como antes hemos tenido debates, Irene Molina y yo, porque, no, porque a raíz de tu bueno, entrevista... Bueno, le puedes preguntar a él, ¿eh? Bate, uf, uf, a ver pero, qué pero es un marrón, ¿eh? A ver, no. Vamos a poner el contexto. Yo he discutido con Irene Molina por el tema de qué es más histórico, este, el otro, no sé quién. Yo he dicho, no digo que el Zaragoza no sea un historicazo Ojo, a, a lo loco. Pero es verdad que el Villarreal, Manu... Haciendo lo que ha hecho todos los años que iba haciéndolo, un título que todo el vídeo muy de cerca y tal, estamos en posición de decir que es un verdadero histórico de, de esta liga y que la gente lo pasa muy bien ahí. Así que, nada, ¿es, verdad o no? ¿Es no, verdad o no? No me voy a mojar, no me voy a mojar en nada. Es verdad que yo, que cuando hablamos de histórico muchas veces, pues sí que es verdad que el Zaragoza, como bien decís, es un club. Mi padre lo ha podido vivir más claro. que yo porque, porque quizás los, los años en los que yo era pequeño iba a la Romareda, pues. Pues sí que he vivido años buenos, que recuerdo aquel 6-1 de contra el Madrid en Copa. Eh, bueno, pero han sido prácticamente los, los últimos hasta que quizás el Zaragoza no está viviendo las mejores temporadas. Y por el contrario he podido vivir de cerca, como tú has dicho, eh, los mejores años del, del Villarreal. Claro. Entonces. Bueno, puedo, puedo opinar un poco, en sí, qué que orgullo no. tiene Javi Valle, pero bueno, Manu, wow. tú que eres de allí de Zaragoza, sabes cómo se pone la romareda, eh, sabes, Uy. sabes la afición, ¿no? Como de bicha. Eh, no, porque joder, él ha salido de la cantera de Zaragoza también, ¿no? Sí, Estuviste sí. en la ciudad sí, por deportiva un par de años, sí. y al final uno es de allí, es de esa ciudad y él sabe la gente cómo se moviliza. Es una pena y que es espectacular, son muchos no sé. años en segunda, pero es verdad que el ambiente que, que se vive en el campo, yo siempre le hago saber a Javi, porque un día le invité Manu a la Romareda. Era y, no, y no quiso venir. No quiso Entonces, No sabe lo no, que, pues, no sabe lo que se vio. Yo siempre digo allí. que es de esos campos que hasta que no estás allí, ostras, no eres consciente, ¿no? Porque mm. al final nosotros que somos más jóvenes, quizás. Pues lo que dices tú, ¿no? Eh, vives en Zaragoza en segunda de hace bastantes años. Sí. Y bueno, piensas que al final la masa social no es tan importante, pero, pero ya te digo bien. que allí la gente vive muchísimo el fútbol y, y da gusto ir a, ir a un partido porque, porque, bueno, la gente, pese a todo, va a animar. Mm. a animar mucho al equipo. Tengo que decir que no fui, no porque no quisiera, sino porque no se dieron los eh, no componentes para bueno. poder ir. Eh, Manu, cuéntanos: bueno. hablabas de, de lo que te ha costado conseguir la confianza de Javier Aguirre. Al final llegó eh, ese partido en el que lo hiciste súper bien y a partir de ahí, ocho titularidades, no sé si consecutivas, pero has conseguido en poquito tiempo, pues ser clave muy importante para lograr la permanencia. Sí, al final, cuando vine, era consciente, ¿no? De que al final venía un equipo eh, lo primero que, que iba, iba bien, estar en una posición tranquila con muchos puntos, por lo que tampoco había necesidad de hacer cambios drásticos en, en lo que es la plantilla yo en ese sentido era consciente pero bueno tampoco me ponía en, en el peor de los casos que era jugar prácticamente 25 minutos en tres meses es decir eh, al final pensaba que sería complicado pero pero quizás ha costado más de lo, que, de lo que yo pensaba un poco porque porque bueno al final también también vienes con esa esa ilusión esas ganas de jugar de ayudar al equipo y al final, bueno, el míster, pues por unas cosas o por otras, no, no contaba conmigo. Y al final, esto del fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que un día de repente cambia todo. Así que lo importante al final yo siempre digo que es estar tranquilo, estar feliz y, y entrenar día a día para cuando llegue el momento, pues estar preparado. Claro, luego también ahí supongo, Manu, que influye mucho el tipo de vestuario que es, que al final el Mallorca era un equipo que en principio iba a luchar por la permanencia, pero luego está en una muy buena posición, un vestuario muy cerrado, muy conjunto, muy, muy supongo que tampoco tiene que ser fácil, ¿no? Entrar en una dinámica plena temporada cuando el vestuario es tan compacto. Eso es, es lo que tú dices. Al final, yo si hubiera buscado quizás el, el rendimiento inmediato, el primer día a llegar y jugar, sí. pues optas por ir en invierno a equipos quizás… Bueno, que demanden tu perfil o que, claro. o que necesiten un jugador como tú para, para intentar mejorar, pero es verdad que no era el caso tampoco. Era, es evidente que vine con la idea de jugar, pero pero sabía de la dificultad. También un perfil de entrenador y un perfil de juego que quizás yo nunca me había encontrado, o porque vengo al final, tú sabes, de una cantera sí. y de un club que, que al final se prioriza el trato de balón y aquí, mm. pues al final es un equipo muy humilde, muy trabajador, que al final... Pues tenemos que, que correr sí, sí. como cabezones, como, <laughs> bueno, ¿no? Pero, sí, sí, está, pero hay que se hacerlo dice, es se que si no, hay, no hay otra opción. Es decir, claro. al final es, es la señal del equipo, entonces he intentado adaptarme a lo que a lo que me han demandado el equipo y así ha sido. ¿Se te ha dicho buen despeje, Morlanes? Esto se te ha dicho en el. <laughs> bueno, eh, eso es, <laughs> es. O sea, broma, ¿eh? ha, habido cosas que, ha habido cosas que, ya te digo, que. Que quizás por los equipos en los que he estado no había vivido claro. o no me había tocado hacer, ¿no? El pegarte casi 80 minutos ahí corriendo y tocar cuatro balones, pero esto es el fútbol. Okay. Al final, lo que vives en Villarreal quizás es algo pues atípico, ¿no? Uh -huh. Porque el, todos los partidos tienen la posesión, tocar 50 balones por partido, pues es algo que se consigue en pocos clubes. Uh -huh. Así que nada, eh, ahora he vivido un poco la otra parte, que no por ello. Tiene, tiene menos mérito, es decir, sí, al final pobreza. los 47 puntos que tenemos creo que, que tienen igual de mérito que si se hubieran conseguido de otra manera Manu, y cuéntanos cómo, cómo es el Vasco Aguirre porque, claro, nosotros nosotros le vemos a través de, de televisión le entrevistamos, mm, tal tiene, tiene un perfil así muy concreto pero con el jugador el trato es duro, ¿no? ¿O no? Sí, es le gusta le gusta chinchar, ¿no? al jugador, sí, sí. le gusta ser exigente de una, de una manera peculiar te insulta o te, o te hace rabiar, pero pero luego es, luego es un tío cercano, un tío natural, como lo veis en, en las entrevistas, que, que al final eh, trata de gestionar el grupo para que, para que sobre todo, todos pensemos que, que lo importante es el equipo y, y no hay nada que se salga de él. Entonces, bueno, yo creo que es natural, como lo veis lo veis vosotros. El otro día eh, hubo unas declaraciones muy buenas, eh, Manu, porque hablaba, creo que, de un canterano. Y que decía que no, que le había puesto a calentar pues para que viese ¿no? de cómo era el ambiente, para que viese que le iban a insultar, que <laughs> le iban a escupir. Es que Javier Aguirre es eso, ¿no? Sí, sí. Sí, él el, el tiene, bueno, eh, al final uh, lleva muchísimos años entrenando y, y quizás a, a, hace años, ¿no? Todo eso estaba mucho más acentuado, el tema de los jóvenes, eh, cuando subías al primer equipo, las novatadas, eh, coger las porterías. Y a él eso le gusta, le gusta que el canterano valore, que el canterano, pues, respete al final, ¿no? Eh, cuando cuando subes al primer equipo y, bueno, a raíz de ahí, pues también hace declaraciones esas famosas que dices tú. Y luego, el tío es muy exigente en plan con los horarios, la disciplina y tal. Yo me acuerdo que teníamos que entrevistar a Kang Lee, Dijo, es que tiene que comer porque como no vaya la hora que toca ir a comer, le cae multazo a Gang In Lim, ¿entiendes? Entonces, flipé un poco porque era muy eh, también centrado en que el jugador sepa lo que cuesta… Eh, lo hemos hablado con él alguna vez en razón, lo que, cuesta, lo que le cuesta una entrada a una, a una persona, una entrada de fútbol, etc. O sea, como que está muy metido en eso de, oye, tened dos pies en la tierra, que lo que estáis viviendo vosotros no es lo normal. Claro, es como tú, como tú dices, al final ha estado en muchos países, muchos equipos entrenando, al final esa experiencia pues le, ha, le habrá enseñado cosas que luego le intenta también transmitir y como te he dicho antes, el equipo está por encima de todo, la disciplina es una de las bases para, para conseguir esa unión que al final luego se ve el fin en el, en el partido, ¿no? yo creo que no es casualidad. El, el ver un equipo tan unido, que al final peleamos todos por lo mismo, que el que entra, el que sale, eh, todo eso tiene... Tiene una base ¿no? que se construye día a día y son pequeñas cosas como tú dices en el tema de los horarios, la disciplina y todo eso. ¿A ti, Manu, te ha hecho alguna broma, alguna novatada cuando llegaste? ¿Te ha puesto a prueba en algún momento o no? Bueno, una que no he contado, que bueno, yo a prácticamente nadie se lo he contado, un día aquí en, en una charla, en, en un vídeo, no sé si era mi segunda semana. Y nos pusimos a ver un vídeo, no sé si nuestro, del rival y hizo un comentario como de que me habían engañado para venir un poco viendo mis condiciones y viendo cómo había jugado el equipo, sí, ¿entiendes? Sí. Como que, que igual no habíamos tocado el balón en cinco minutos, entonces me dijo así como... Manu, te han engañado aquí, ¿no? No has venido donde creías, algo así, ¿sabes? No sé, que, bueno, ay, no sé qué desde... cuento te han contado, ¿eh? Pero aquí... Sí, eso... eso Valora eso. eso, eso, eso. Fue pues así un comentario, pero bueno. Qué bueno. Pues, Está siempre bien. Desde, desde buen rollo. Eh, y Manu, cuéntanos, ahora tu situación cuál es? Porque estabas cedido, pero todo apuntaba a que siguieses en el, en el Mallorca. Eh, parece que es donde vas a estar, ¿no? La próxima temporada o tienes otros planes? No, yo vine aquí cedido con una opción de, de compra obligatoria en caso de permanencia, porque bueno, mi, mi sesión se dio las, los últimos dos o tres días de, de mercado, fue todo muy rápido, entonces a expensas de saber un poco si se iba a poder dar por el tema de los papeles o no, eh, se podía contemplar la opción de hacerlo en, en verano. Yo al final quería venir aquí porque bueno, creo que era una manera de, de adaptarse de de estar con el grupo, viendo que luego podía estar varios años más. Entonces, yo ahora sí que una vez ya se ha certificado la permanencia, paso a ser a todos los efectos jugador del Mallorca y ya te digo que estoy muy feliz de estar aquí. Es un sitio que reúne las condiciones para para, para hacer lo que, o para estar donde yo, donde yo quería, al final un sitio tranquilo, un club que sí, bueno. quiere crecer, la ciudad, vosotros sabéis, al final Mallorca oh. es, es un sitio espectacular para vivir. ¿Qué pies de campo, Entonces ya te digo que, que vengo de, de varios años de sesiones y el simple hecho de ahora no tener que hacer una, una mudanza, eso se valora poco, pero yo que vengo de varios años con maletas para aquí y para allá, eso al final también se valora. Como dijo un grande, lo que se busca es la tranquilidad. Ah, ¿eh? <laughs> Hombre, es que eso es verdad, porque al final, Manu, eres súper joven, pero lo que dices, has estado tiempo en el Villarreal, bueno. pero has entrado, has salido, eso a nivel personal tampoco tiene que ser fácil. Y muy porque, jovencito, ¿no? También, claro, ¿no? porque das mil vueltas, al final no sabes si te vas a terminar no en el sitio, si mm. luego cuando regreses te van a querer. Muchas eso pretemporadas, es. entiendo, intentando dar el nivel para ver si luego qué deciden. Eso no tiene Eso que es, vacina. al final son muchas circunstancias. Al final, el año pasado, pues estuve todo el verano a expensas de si salía o no. Eh, me quedé y hasta septiembre, creo que no estuve en un piso en Castellón. El año anterior también estuve en Valencia con la familia todo el año, todo el verano, perdón, hasta que casi cerrándose el mercado, me... bueno, decidimos que lo mejor era salir, o sea trasteros al alquiler eh, mil cosas para guardar maletas y, y cambia para aquí para allá entonces bueno ya tengo que es... que es de los pocos años que sé que voy a volver a mi casa que me puedo llevar una maleta para verano y eso quieras que no también para la cabeza va bastante bien sí e irte de vacaciones como tú dices sin pensar en nada más no que sabes que mm, oye tu joven. contrato está aquí que luego volveréis a entrenar a hacer pretemporada y, y poco más a disfrutar este mm. mes que, que tienes por delante Sí, que es lo normal. Al final, la mm. mayoría de jugadores, esa es la situación, pero a mí no se me había dado esa situación en estos últimos años, entonces ya te digo que es, que es un tema bueno, que se valora poco, pero mm. yo en mi caso pues lo valoro bastante. ¿Lo has pasado mal, Manu, en algún momento con estas historias de arriba, abajo, quizás, vamos a decir, eh, menor estabilidad? ¿Has llegado a pasarlo mal mentalmente o, o bueno, no, lo has gestionado porque, bien? No, bueno, eh, al final estoy, eh, bueno, rodeado de mi gente, de mi pareja, mm. al final quizás ella sí que lo ha pasado un poco peor, ¿no? Porque nosotros vamos a entrenar, volvemos, tenemos la cabeza un poco más ocupada en ese sentido, mm. entonces, bueno, al final los que te rodean en este caso a mi pareja, pues al final eh, esa incertidumbre de no saber dónde vas a estar, eh, mudanzas y todo eso, pues quizás lo lleva claro. un poquito peor. Pues, joder, qué pasada. Yo te iba a preguntar sí. por el descenso. No sé cuánto sí. tiempo tenemos. No, eh, sí. Y neumonía, porque tenemos un test también, además, muy guapo. Pero, sí, tenemos claro. un test para hacerte. Pero antes de eso, Manu, eh, con la tranquilidad de la permanencia, sí. que la sí, habéis sí. conseguido con cierto margen. Oh. Oye, esto, ¿cómo se ve? Porque nosotros, claro, estamos. Casi pensando, Europa, ¿eh? Sí. Es que casi Europa. El, el Mallorca del Vasco Aguirre, qué locura. Estamos pensando en este fin de semana, en los equipos que están metidos en el descenso, que son muchos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que te has enfrentado a todos ellos, que les ves desde la distancia? Que, que espera desde la barrera ¿eh? menos mal que los toros se ven bien desde la Hombre, barrera desde ahí. Que, eh, lo valoramos poco lo valoramos poco de lo que hemos conseguido pero ostras ver sí. equipos que ya tienen muchos años en primera división que vienen con proyectos fuertes verlos ahí abajo y tú poder ver en los partidos el, el domingo a las 9 desde casa pues ya imagínate es. o sea creo que es de valorar es de disfrutar y ostras eh, al final es motivo para, para que la afición y el, y el club estén contentos ves algún Entonces, candidato bueno, del, sí Manu con ah, más papeles objetivamente atrás, o futbolísticamente es ¿eh? el es que es, que, es que yo al final ves la clasificación y ves que el equipo de pues que ahora están deceso que se va a y juega en casa ah, donde ha ya. demostrado ser un, un equipo súper fuerte ves, sumo, o sea, al final ya te digo que es que yo no, no tengo ningún candidato y lo digo de verdad ¿eh? o sea te engañaría si dijera creo que este por es que hemos visto que el celta que parecía cuando jugamos allí que venían de siete partidos sin, sin perder pues eh, y miraba más a Europa que abajo al final se ve la última jornada ahí ostras eso es, es complicado y por eso no me atrevo a, a pronosticar nada tú sabes Manu a quién me recuerda el celta y tengo muchos amigos de Vigo además tengo muchos amigos de Vigo pero ¿sabes a quién me estaba recordando el Celta? Yo creo que tú sabes a quién, en sé, dos, lo 2012. No sé. Es que de tú hecho, lo ese año, como aficionado, ese claro. año, No, yo ese año estaba en el Zaragoza y ah, ese verano, mío. una vez ya estaba en segunda, el Villarreal fue el verano ya, que ya, yo ya. fui a. No, yo cuando iba a Villarreal, el Villarreal estaba en segunda, que fue el primer sí. año. Mi primer año fue cuando ascendieron a sí. A primera, o sea, a vivir a temporada. Sí, pero eh, el problema es que cuando entras en unas dinámicas malas con jugadores que no están acostumbrados, yo mm. creo, a. A, a, o no entra dentro de tus, de tus ideas, ¿no? Al principio sí. de temporada, dentro de tus planes, estar ahí abajo se hace, se hace complicado. Yo lo viví también en el Villarreal hace no más de 3-4 temporadas que estuvimos ves, no, toda no, la no temporada de abajo sí. y os, ibas a Europa y ganabas los, los octavos sí, sí. al Ceni recuerdo, y llegabas de sí. la liga y en casa te ganaba, no sé si fue el Valladolid, dos equipos. Bueno, que a priori sí, sí. están peleando, sí. pero ellos lo saben y quizás lidian de la presión. Sí. Con la de otra Hombre, eso lo hemos vivido en el Valencia, por bueno más Correcto, que, más que sí, en el Valencia iba a decir en el Sevilla, Manu, porque es verdad que el Valencia sí que lleva varios años pues, con un sí, proyecto un poco más, más flojo, mm. pero en el Sevilla se vieron de repente con jugadores internacionales, no, un equipo que juega en Europa, pues porque y que está en una final europea además. Sí, verdad. sí, pero que, que hace cuatro días estaban ahí metidos también, que se estaban viendo con un pie y medio en segunda división sí. y es lo que él dice, esos jugadores es muy difícil asimilar esa dinámica de venga, vamos a luchar por no descender, sí. es que nadie lo entiende. Mm -hmm. Bueno, Emanu... sí, a ver, es, complicado. es complicado. El resumen. Complicado. El resumen es que es ese, es verdad, es verdad. O sea, sería la palabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, con esto ya yo creo que... Vámonos. No, que tenemos aquí un test. ¿no? Venga, va Vamos sí, el a test. Darle... El test va. Es un test que prepara Javi Valle. Sí, bueno, que prepara sobre ja... todo. la primera pregunta que le encanta. La única que he preparado, eh, Manu, la única que he preparado. Y esto supongo que la contestarás también sabiendo que yo estoy aquí. ¿Fiestas de pueblo o más de discoteca? Eh, ahora, más de discoteca. Oh, vale. Pues pero ¿a las fiestas de Villarreal has ido no? Sí, ¿no? ¡Hombre! Sí, estado, y Yo soy de Zaragoza y tú, Irene, bueno, tú sabes que ahí sí. todos tenemos pueblo y vas allí, oh. pero quizás, como llevo ya tiempo sin ir a mi pueblo y voy poco a Zaragoza, pues más de, de discoteca. Oye, Pásate que... por Villarreal un día de estos, Manu, claro. leche. Ahora son las fiestas, ¿no? Hace claro. poco están allí. En septiembre vuelven a ser. ¿verdad? Yo ya estoy convocando ¿verdad? ahí a, a gente del Villarreal. Que... <laughs> todos me dicen, sí, sí, ya, ya iré, ya. Oye, Manu, ¿de qué pueblo eres tú? No, yo tenía, bueno, tenía el abuelo, o sea, el pueblo por parte de abuelos de, mi, de padres de mi madre y padres de mi padre. Y era Arándiga y Ainzón. Son dos pueblecitos cerca de Zaragoza. Pero ya te digo que iba todos los veranos, pero conforme te vas haciendo mayor, pues ya no ya no vas nos ha pasado a todos igual ¿No? y una vez bueno, que los vosotros, abuelos ya no están mí, y una vez que mis abuelos ya tampoco ya no Eso viven es. pues ya dejas de ya dejas no. de ir es. ya, ya. pero yo bueno es bueno saberlo que yo también soy mañico en realidad bueno Somos dos mañicos, aquí. <laughs> de Teruel de Teruel ¿no? de, por parte a ver, del abuelo a ver. Esto es ¿Qué? un comentario. No, ah, vale. digo de Teruel para, para ubicar a Manu. Huesca, vale. Zaragoza y Teruel. Vale, vale. Claro, porque nosotros somos de Zaragoza. Por eso ¿no? yo soy claro. un poquito de Zaragoza también. Que yo de Zaragoza me cae bien, que soy claro mágico. Claro que sí. Soy Venga, vamos a hacer. No seguir. he visto un partido de Zaragoza en mi Venga. No, no. <laughs> persona vale, a la que admires y que invitarías a cenar. En plan, muy loca, ¿eh? Bueno. Una persona que diría, hostia, este. <laughs> Pues posiblemente pues, a algún deportista, a Rafa Nadal mismo, ¿no? Oh, que en palma, mira. a ver si algún sí. día. Hombre, lo tienes fácil, ¿eh? <laughs> por sí. eso, por eso. Sería brutal que eh, de verdad te fueras a cenar algún día con él y todos, eh, todo fuese a raíz de, de este directo, ¿eh? Lo, lo petaríamos, ¿eh? Sería brutal que Rafa diga, pues venga, va, es un grande. Eh, mira, esta me, esta me mola, mano, porque te veo un tío interesante, Leche. ¿Qué serías si no fueses futbolista? Bueno, ahora estoy estudiando economía con que algo relacionado vale, con ello. Me gustan, me gustan los números, me gusta lo, lo que son los negocios y todo eso, así que algo de eso. Eh, Manu, eh, cuando no tienes que ir a comer al club, cuando Javier Aguirre no está <laughs> detrás con las dietas, ¿qué es lo que te encanta comer? El sushi me gusta mucho. Uy, bueno, vale. tampoco entonces tampoco te cuidas. No, no, me cuido, no me es, cuido. es algo. Sí. Bueno, a Japón me voy yo en cuatro días. Madre mía. Ah, sí. Pero, sí, 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 Allá que, no, allá que me voy, sí. Eh, a hincharme a Susi, además. Eso <laughs> <Manu. es. ríe> eh, a ver, sí, mira, esta está bien. La camiseta que más ilusión te ha hecho intercambiar. La de Luca Modric. Oh, qué bueno. Qué bueno, sí. Eh, ¿Qué portero te parece más difícil de batir, Manu, de, de los que, de los que has podido ver, de los que te has enfrentado? Yo el mejor portero que he podido ver los últimos años es Courtois, del, del Madrid. Eh, creo que… O sea, no recuerdo un portero que haya hecho una temporada tan completa o que le haya dado tanto a un equipo como la del año pasado de, de Courtois. Un gol, yo diría, que tú hayas vivido, ya no ni que hayas marcado tú. Uno que digas, este gol fue. Hombre, el eh, Iniesta del Mundial. Vale. Oh. <laughs> eh, Manu, tú eres una persona que esté pendiente de los medios de comunicación. De las redes sociales después de los partidos, antes que escuches eh, lo que se dice, lo que no, o pasas? Eh, lo suelo mirar, lo suelo mirar, pero tampoco soy muy. de estar con el. O sea, viéndolos la prensa y demás. Sí, que algo te entera si te llega, porque si no, algún amigo te, te lo recuerda. Pero no suelo mirarlo tampoco mucho. Si te diesen la oportunidad de jugar con alguien de otra época, ¿con quién sería? Pues con Maradona. Oh, ¡Qué buena el Diego! Vale, vale. Man, un sitio que tengas pues para, para distraerte, para relajarte, un lugar que digas, bueno, cuando las cosas van mal o cuando van muy bien, me gusta ir aquí. Quizás te responderé a esta pregunta en un par de meses cuando haya descubierto algún sitio aquí en Palma, <laughs> que sabes que aún me queda por descubrir sitios, así que intentar encontrar uno que... Que responda a esta pregunta. No tardarás. Por allí hay sí, cositas, no eh, tardarás, por allí hay cositas, sí, no tardarás en encontrar buenos sitios, la verdad que sí. Ve mirando para la próxima temporada cuando vayamos. No, una cala. Pues, para que nos recomiendes algo. Si es ahí, que ahí, ahí. tiempo, porque nosotros, hijo, vamos a los viajes volados. Pero, no, pues, no, tiempo habrá, tiempo habrá. Habrá tiempo hasta para pedirle una camiseta a Manu Morales y colgarla aquí. Eso está ¿no? hecho. Eso ¿No? está hecho. Es verdad, hecho. verdad ¿eh? no tenemos del Mallorca no además es que vamos esto es de primero de primero claro, de, de, de Victor, fuera de juego que está aquí al lado dice la caja claro pero no, la caja, creo, pero ¿no? Ya no, no lo vivo no lo mismo. yo busca. os daré la camiseta yo os daré la camiseta tenemos eh, alguno más del Mallorca esta temporada ya no en protagonista en fuera del juego, no, de no de ah. partido la eh, jornada no, que viene no ah. no damos el Mallorca rayo bueno pues nada a ver qué más qué teníamos por aquí ah el jugador con más calidad que hayas tenido en el vestuario que con quien hayas compartido vestuario con Santi Cazorla. Oh. Joder, es que es verdad, es que es verdad. Yo, yo pensaba que ibas a decir parejo, ¿eh? Ah. Que ah, se me dicho, ha pasado ¿eh? por la cabeza, eh. Se me ha pasado por la cabeza, pero no sé. Con Santi tenía una, una bueno, algo pues es diferente. Al sí. final la parejo es bueno, una locura. locura de serie, pero, pero bueno, por Santi quizás también por lo que significa, por lo que significa para pa el Villarreal, para el fútbol español. Joder, qué vuelta. Es que tuvo sí. una vuelta en plan que era en plan, ¡buf! Va, va a venir, venía de, no, de hecho estaba a punto de dejarse el fútbol, llega y, y dio el recital este que dio ese año. Que eso, yo no sé cómo lo vivisteis, pero bueno, eso es otro tema. No quiero estar aquí. <laughs> este no, es, no, es un programa es de, de Radio Villarreal, ¿no? Sí, ya claro. No vamos a. Vale. <laughs> Oye, a Manu ¿y el, y el compañero más raro, que digas, madre mía, qué Ostras. cosas hace. Que... <laughs> No me voy a mojar porque Puedes pues esquipear acá... tres veces, así que no pasa nada. No nos responde, es que no... ¿no? No voy a responder, pasa palabra. Eso es que debe haber algún personaje por ahí de lo guapo, de tela, ¿eh? ¿no? Por eso, como hay muchos, pues prefiero quedármelo para mí. Oye, y el más divertido que es digas sí. pues este tío es que nos anima a todos un montón. Pues diría Muriki mismo, ¿no? Que tiene ahí una. parece que no, pero es un es un personaje. En el fondo, también te digo, parece un poco que sí, ¿eh? O sea, yo veo a Muristi y ah, digo, este pues sí, es el típico sí. que. Sí, sí, pues eso. Que te lo llevarías por ahí sí, sí. en mi sí, Que invitarías a, tu, a las fiestas de tu pueblo. Ahí, ahí, ahí. <laughs> ahí. Además sería, además, es, es eh, kosovar. Yo además tengo un buen vínculo con Kosovo. Eh, vale, Manu. Campo que más te haya flipado, que digas, buah, este campo me dejó loco. Eh. El Bernabéu. Yo creo que es de Primera División el campo que más impresiona, ¿no? Un poco mm -hmm. por, por la estructura y, y… Sí, diría el Bernabéu. Vale. Venga, otra pregunta que, que le encanta a Javi Valle. sí, esta me flipa. Eh, es de decir. ¿Dinero o tiempo libre? ¡Ojo! Eh, ahora, ahora, dinero porque estamos trabajando, ¿no? Y hay que ir construyendo poco a poco. Y quizás dentro de 10 años o 20, pues te digo que quiero disfrutar y quiero y quiero dedicar tiempo con mi familia, los amigos, pero ahora mismo estoy en, estamos en, en época de construir, de, de ir generando y así que diría dinero ahora mismo. Además se viene familia, ¿no? Familia en camino, familia. va a ser padre. Sí, 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 me lo has dicho, es verdad, es verdad que maravilla. Enhorabuena, enhorabuena. enhorabuena muchas gracias, bien. muchas gracias. Qué maravilla. Pues sí, es que siempre que hemos traído aquí a jugadores, todos, no, tiempo libre. Hijo. Pero ¿cómo hay tiempo libre, tío, pues entonces, pásate, pásate tu nombre. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Abráis le dije, mentira, me abráis, hombre, a ver, a ver. Sí, y decía, pero. pero claro, me claro. decía pero Javi, ¿qué te lo vas a, a gastar si no tienes tiempo? Y yo, en nada, pero soy rico, pero soy asquerosamente rico. No, a ver, si me dijeras toda la vida dinero sin tiempo libre ya, ya, o toda ya. la vida tiempo, pues sería una pregunta diferente. Yo te claro. hablo ahora mismo por la situación que estás trabajando, estás jugando a fútbol, entonces yo creo que al final es, es momento de, de pensar en. Recaudar. Cómo jóvenes, en construir y ir generando, sí. A muerte con Manu Morales, ¿qué, que qué, qué te diga. O sea, Hombre, y más tú que miras la cuenta todos los días y yo, no ves más que menos 20, menos 50, yo, menos 300. Yo soy, yo, soy el, yo soy el típico Manu que tú te vienes conmigo y yo te voy a invitar a ti. Da igual, da igual que tú fueras el mayor que aquella otra gente. que me gustan yo, a mí. Yo, yo, Esos son los que me gustan a mí. Y luego, a efectivamente, a no tengo ni un euro. Acabas de invitar, ¿no? Ay, Dios mío. Así eso, me va. eso dice, pero a mí no me invita, ¿eh, Manu? Ahora va, venga, venga. <laughs> tira, tira. A ver, va, esta, esta está chula. Digo yo el, el venga, sí, los claro. dos primeros nombres o el primero solo. Los tres. Los tres, vale, sí. venga. Define ti. con una palabra las siguientes, los siguientes nombres, Manu. <coughs> Villarreal. Familia. Vale. <risa> <risa> Mallorca. Como club, bueno, paraíso, ¿no? Como lo, lo, lo ciudad, como club, tú ya, tú ya estás pensando en el verano. ¿eh? <laughs> no, 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 como, Mallorca, club, no el... como, club, como club, pues podríamos decir, un ciudad, ¿no? sí, sí. agua cristalina. O... O pa... No, pero paraíso también es un poco lo... Hombre, el sentimiento total. que tú tienes ahora mismo en el Mallorca. No, sí. que, que es... no y, y incluso el, el club desde dentro, ya te digo que en todos los aspectos estoy eh. encantado, o sea sí. más allá de lo que sea la isla. Espera sí, sí, que te total. escuche Aguirre y oiga paraíso, que vas a llegar. En julio ¿eh? de, pues venga, a, aquí, a correr, dar a, a, a la montaña ahí. más seca de todo es, Mallorca sí. y te vas a ir a correr. Eh, eso, eso. Vas a decir, bueno, dentro de un año volvemos a ver cómo defines Mallorca, eh. Ahí, ahí. Eso, eso. A ver, Real Zaragoza. Pasión. Mm, qué bueno. Joder, ahí me has matado. O sea, Irene Molina, has ganado el debate de antes. Hombre, no, no, que ha dicho familia al Villarreal y ha hablado súper bien, o sea, como club... Es que la además ha yo, creo que no yo creo que define al Villarreal la palabra familia, o sea, creo que has acertado bastante ahí. Y es verdad que a Real Zaragoza sí, le define es, la pasión. Es diferente, incluso en los buenos y en los malos momentos, son bueno, sentimientos de... de Cercanía, son diferentes sensaciones, emociones. Yo he vivido en la época mala del Zaragoza como aficionado y... Y es duro, duro. Y sin embargo, hace un par de años, lo pues, te he comentado, no estuvimos sí. mal en la liga y desde dentro teníamos la sensación de que nos dejaban tranquilos, sí. nos dejaban trabajar ir día a día, y eso al final pues tiene pros y tiene contras claro, también. Total, totalmente. Y la última, Manu, porque bueno. No tenemos reto, no tenemos reto. retos ahí no, 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 en mente. Sí. Un hobby que tengas fuera del fútbol. Uf. Es que me pillas ahí, ¿eh? no tengo... diría que pasar rato con... con mi familia y amigos, tampoco soy de... Puede ser la Play de... O algo la... De esto, ¿eh? Antes sí, ahora dedico el tiempo más a estudiar, bueno, a hacer mm. trabajos que tengo de la universidad y tal. Ya te digo que tiempo libre, pff, poca cosa, veo alguna serie, pero no hago nada que se salga un poco de... De lo, de lo normal. Esto nos complica el reto con Manu Morlanes porque nosotros usualmente Manu después del hobby preguntamos en plan y, y estamos preparando con unos cuantos jugadores una serie de retos que grabaríamos en, en la ciudad de tal. Entonces, el, el reto con Manu podría ser algún tipo de operación matemática relacionada con la economía. Planega, me me que no, me me pillas, de no pero... Totalmente. No, fue, podemos, si no miren, lo inventamos, ¿eh? podemos ¿Buscas? ir a descubrir no. una zona de Mallorca que él pues este verano haya descubierto. ¿Eh? No es malo. ¿No? ¿Eh? El paraíso y tal, buena, pues oye, pueden, una excursión con Manu Morlanes a, y al final vamos o ir, con a él. ir a comer, ir a comer a un buen sitio es, es un buen hobby. Y que, a, eso, a, eso, no a mí eso, que eso me encanta, Manu. La verdad sitio. que sí. sí. Estoy y un y que fanático invite. de… Soy de comer y de la gastronomía me encanta. Qué bueno, pues pues poca broma. Es que estoy ya es el plan charla aquí, charlando de la vida. Pero en Japón estoy buscando de cosas, Manu, tío, que fliparías a nivel gastronómico, ya más allá del sushi y tal. No sé si has ido, no sé si has ido ya por allí o lo que sea, pero vamos. Sí. No, tenía pensado, tenía pensado ir, pero por unas cosas, iba a ir este verano, pero ¿Sí? por unas cosas o por otras no he podido ir al final. Es un plan, es un viaje que tengo pendiente sí o sí. Entonces, ya te digo, que soy un friki del sushi de, de la comida japonesa. Ya te pasa. Pues nada, claro, ponte temporada. en contacto con Javi Valle. Sí, sí, sí. De... Ahí, ahí. Bueno, tiene un canal que se llama Parama. Venga, venga, promo Manu, ahí, promo ahí fácil. Que sube muchos vídeos porque... Ahí, pues ahí voy a subir claro, cosas de... Es, y subirá su viaje, te vendrá bien bueno, para cuando vayas, no, seguro. Bueno. Lo seguiré, lo seguiré. No estaba preparado esto, Manu, esta promo de mi amiga Irene Molina, me quiere mucho. <laughs> venga, gracias. Pues vale. nada, Manu, eh, ha sido un placer. Enhorabuena Igualmente. por la temporada. Nos mm. alegramos un montón de que, de que tengas continuidad, titularidad, de que estés disfrutando del fútbol y, y nada, que ya sabemos que vas a estar en el Mallorca la próxima temporada. Así que bueno, vais a seguir en primera, nos veremos seguro mm. y este reto, si lo podemos hacer, pues está pendiente y te tomamos la palabra. Yo voy Esto, guardando aquí. ahí. Aquí os espero. Aquí espero. <laughs> Busca gracias, buen sitio que, vale. que Javi Valle va a ganar dineritos este verano ay, y ay, que nos ay, que Madre invite, mía. ha dicho que invitaba, pues total, que invite He dicho que invitaba a, a un refrigerio, eh. Vale, vale, vale. vale. Manu Morlanes, muchísimas gracias. Bueno, hacer, gracias. Un placer. Un placer.